Patricia Cortés, coordinadora de formación del colectivo Joven, indica que a partir del mes de febrero iniciarán con las capacitaciones en 13 los municipios con los que iniciarán. A continuación los detalles. Buen día, sí, estaremos realizando a partir de la siguiente semana talleres y diferentes actividades con adolescentes y jóvenes en los municipios de San Pedro Pinula, Mataquescuintla, Jalapa, que también tenemos, abarcamos la comunidad de San Yuyo, Tierra Blanca. Son adolescentes y jóvenes líderes que están participando activamente y estaremos realizando con ellos talleres en los que abordaremos la temática de salud sexual y reproductiva, la prevención de los embarazos tempranos, para que ellos pues se fortalezcan en sus conocimientos y puedan ser multiplicadores de información. Y también estamos invitando a más adolescentes que se integren a estas redes en cada espacio, ya que es un espacio donde pueden expresarse, donde pueden compartir, pueden fortalecer sus habilidades de liderazgo y poder así contribuir a disminuir la problemática, por ejemplo, de los índices de embarazos en niñas y adolescentes. ¿Estos talleres solo son para jóvenes o también se pueden involucrar personas ya adultas? Estamos por el momento en estos talleres realizándolos con adolescentes y jóvenes hasta la edad de 25 años, desde los 14 años. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.